Bueno, chicos, pues como siempre en todos los templos, no es diferente. Creo que, como otras veces lo hemos dicho ya, que era el último, bla, bla y tal. Nos queda una pequeña esperanza, ¿no? Nos lo habían recomendado y demás. Más de lo mismo. Son devotos, son muy religiosos, muy de hacer ofrendas, pero muy poco respetuosos. Me quedo con lo que hay fuera, con la musiquita, con esa muchacha que baila, que ahí yo creo que hay más entrega y más amor al Dios que dentro, porque dentro, uno, el que nos ha traído hasta aquí, cuando estamos en la puerta, nos empieza a pedir dinero porque hay que pagar una entrada, dice. Es la primera. Segundo, un policía, que estaba en la otra puerta también, nos pide dinero también para en el momento de la salida. Tercero, no hemos podido ver casi nada, lo que hemos visto lo hemos visto de lejos porque sus ofrendas y sus entregas son las primeras siempre, la primera de todo el mundo, siempre es la primera. Se empujan, se meten codazos, todo para tocar la piedra naranja, mancharse los dedos de naranja y pintarse en la frente. Y eso, todo el mundo pide dinero, ya está, dinero por dinero, porque sí, y ofrenda, flores y comida dulces a una piedra y ya está. Esas son sus creencias, respetadas. Yo me quedo con la música, con lo que hay fuera, con el sentimiento y ya está. Y por eso ahora cuando ha venido esta chica también a decirme que parara el vídeo, no me ha dado la gana de pararlo porque realmente estoy bastante quemado ya con tanta película. Y ya está, yo entro a verlo, entro a disfrutarlo, respetando todo. Y no creo que ahí dentro exista la palabra respeto. Así que es con lo que me quedo. Ok, no sé. No, es mi opinión. Simplemente es mi opinión. Y ya está. Y yo respeto. Y hay cada uno con su creencia y con sus historias. Pero lo más bonito que a mí me ha parecido es la música. Pega un susto a las palomas que vuelen todas ahí. Ay, venga, corre como una niña pequeña. Pero hacia las palomas, no corras para el otro lado.